Xoloitzcuintle. El perro pelón mexicano. En todo el mundo, la afortunada y exitosa combinación entre el hombre y el perro ha conformado una especie cánida bastante adaptable, incluso biológicamente, a las particularidades del pensamiento y la necesidad humana. Hoy, con los perros existen vínculos emocionales que nos hacen verlos y pensarlos de manera distinta. Son sujetos a quienes les damos nombres propios e individuales. Conversamos con ellos, compartimos vida, techo, alimento, diversión y, por supuesto, también trabajo. El perro es una parte de nuestro modo de vida, de nuestro ambiente social. En su estudio y conocimiento se cifra también el entender parte de nuestro pasado, presente y futuro como pueblo. El Xoloitzcuintle es la única raza mexicana prehispánica de perro que ha conservado su identidad propia hasta nuestros días. No fue la única existente, pero sí es la que ahora se ha podido rastrear desde sus orígenes. Una raza peculiar, cuya historia hoy empezamos a conocer y a ubicar dentro de nuestro pasado histórico. Criaban en esta tierra unos perros sin pelo ninguno, lampiños. Y si algunos pelos tenían, eran muy pocos. Otros perrillos criaban que llamaban Xoloitzcuintli, que ningún pelo tenían, y de noche abrigábanlos con mantas para dormir. Estos perros no nacen así, sino que de pequeños los untan con resina, que se llama oxitl, y con eso se les cae el pelo, quedando el cuerpo muy liso. Otros dicen que nacen sin pelo, en los pueblos que se llaman Teotlixco y Toztlán. Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, libro 11, siglo XVI. El perro llegó a Mesoamérica hace unos 8.000 años. Esto se sabe por el descubrimiento de figurillas de barro que lo representan y que se encontraron en el sureste de la Cuenca de México, particularmente en Tlapacoya, dentro del actual territorio mexiquense. En la mayoría de los sitios arqueológicos de México abundan los restos óseos de perros. A menudo se asocian con entierros humanos. Algunas ocasiones aparecen en sepultura propia y con ofrendas. También están en lugares que indican basureros de desperdicios domésticos. Los huesos más antiguos de perros que ahora conocemos provienen de hace 5.500 años. Los estudios realizados sobre el tema solo reconocen la existencia de tres razas de perros prehispánicos: el Xoloitzcuintli, o perro común, el Xoloitzcuintli, o perro pelón, y el tlalchichi, o perrito de piso. Los Xoloitzcuintles fueron los primeros perros mexicanos comunes y corrientes, puesto que sus restos óseos aparecen desde las épocas más tempranas. Los datos indican además que este, el común, fue el tipo de cánido más numeroso e importante. El Xoloitzcuintli, o perro común, es el tronco del que surgen el Xoloitzcuintli y el tlalchichi. Este último en particular fue una raza o una malformación genética tipo enanismo derivada del Xoloitzcuintli. Incluso se piensa que el tlalchichi puede ser el abuelo lejano del actual chihuahueño. A su vez, el Xoloitzcuintli proviene de un cambio genético que médicamente se llama displasia ectodérmica y que hará unos 2.000 años se dio en algunos Xoloitzcuintles comunes. La displasia ectodérmica es un desajuste genético el cual simplemente se limita a la falta de pelo en esta raza de perros. Esto tiene que ver con un gen homocigótico recesivo que se considera semiletal o letal. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que es una manifestación genética que se transmite de generación en generación y que es dominante. Por lo tanto, son perros que carecen de pelo, que carecen también de piezas molares, generalmente los premolares, incisivos. Presentan también lo que son caninos muy reducidos de tamaño y posiblemente falta parcial o total de lo que es el timo, que es un órgano que sirve para la
el sistema inmunológico. En la zona cálida del occidente de México, desde Colima hasta Guerrero, hay condiciones que favorecen la aparición y el mantenimiento de mutaciones vinculadas con displasias ectodérmicas. Este hecho, aunado a los datos arqueológicos, colocan al occidente prehispánico como el lugar de origen del xoloitzcuintle. Algunas figurillas de cerámica tienen una antigüedad de 1500 a 1700 años y son hasta ahora la prueba más temprana que indica la presencia de xoloitzcuintles en el país. En el occidente de México tenemos varias colecciones de figurillas de perros y algunas de estas piezas muestran ciertas características que nos indican que eran representaciones de perros pelones. Por ejemplo, figuritas de perros en donde se ve un ejemplar con la superficie lisa, otro ejemplar con la superficie rugosa, que pareciera como si estuvieran representando por un lado a un perro, que a la distancia se ve parejo, de color uniforme, mientras que el otro más bien presenta un aspecto arrugado, que es una característica de xoloitzcuintle. Otras piezas pues son figuritas de crías donde se observan los huesos, justo como se ven las crías de xolos, ya que la piel pues es muy delgada y se pueden ver fácilmente los huesos. Las representaciones cerámicas de xoloitzcuintles abarcan una franja que corre paralela a la costa y que va desde Colima hasta Nayarit. Es un hecho que la raza como tal existía en el occidente prehispánico a principios de nuestra era, hace tal vez unos 16 o 18 siglos, y que a lo largo de 3 a 5 centurias, el xoloitzcuintle se mantuvo exclusivamente en esa región. La primera certidumbre que confirma la existencia de xoloitzcuintles en el altiplano mexicano proviene de Tula. En el siglo VI o VII de nuestra era, grupos de personas provenientes de Occidente viajaron hasta el centro de México, pero pues no solamente vinieron ellos, sino también se vinieron sus perros. Entonces estos materiales son de Tula, que fue un sitio de paso, y pues de ahí la importancia de que nosotros encontremos estos huesos, estos materiales, porque nos hablan de los perros que existían en Occidente, que acababan de llegar al centro de México. Aquí tenemos 4 ejemplares de xoloitzcuintles, que son la muestra más grande que tenemos hasta este momento, y que además pues es también la más completa, ya que abarca tanto adultos como crías. En la actualidad, en nuestra cultura, el consumo alimenticio del perro es un tabú. Sin embargo, las dos actividades humanas en las que históricamente el can intervino por mucho tiempo y con más fuerza fueron la alimentación y la religión. El vínculo más elemental entre el hombre prehispánico y el perro se cifra en el empleo de este último como alimento. En la mayoría de los asentamientos poblacionales mesoamericanos, había basureros domésticos muy cerca de las casas. Allí, los restos óseos caninos aparecen regularmente, indicando la importancia de esta fuente de abastecimiento proteínico. Al parecer, las 3 razas existentes nutrían en mayor o en menor grado la dieta de nuestros antepasados remotos. Mucho llamó la atención de los españoles el intenso comercio prehispánico que se daba en los mercados, y en especial el correspondiente a los perros. En Tlatelolco y en Acolman, por ejemplo, había una organización muy bien definida al respecto. Fuente de carne, animales para sacrificios, ceremonias religiosas u ofrendas fúnebres. Bestias de carga, compañía o protección. Materia prima para medicina y hechizos. En fin, la venta de canes superaba con mucho todo lo que los españoles de la conquista podían imaginarse al respecto. Varios son los significados que se atribuyen al término xoloitzcuintle. La palabra se deriva de xolo, que quiere decir deforme, raro, arruga, criado, esclavo o bufón. Xolotl es además el nombre de un dios que se representa con la figura del perro. Xolotl, deidad muy antigua en el panteón mesoamericano, tiene íntima relación con el mundo de los muertos.
conduce al sol desde el ocaso hasta el amanecer a través del inframundo. Después del ser humano, el perro fue el animal más sacrificado en honor de los dioses. Es seguro que la mayoría de las prácticas religiosas mesoamericanas se realizaban sin que la condición de presencia o ausencia de pelo en los canes tuviera importancia o fuera determinante. El establecimiento de la autoridad española significó para el perro prehispánico el paso de un extremo al otro. Los frailes y el virreinato cifraron buena parte de su empeño en acabar con todo vestigio de religión indígena. Dada la enorme importancia que los canes tenían dentro de la vida religiosa mesoamericana, también se quebrantó el vínculo existente entre perro y religión. Comer carne de perro fue entonces algo malo, y para principios del siglo XVII, el mercado de perros de Acolman, por ejemplo, ya había desaparecido. Durante la colonia española, prácticamente desaparece el interés por los perros. La documentación virreinal al respecto se limita a ordenanzas que, por un lado, instruyen el envenenamiento masivo de estos animales, ahora sí considerados desagradables y callejeros, y por el otro, indican la destrucción de toda práctica humana en la que el can resulte algo más que un servidor. El arribo de los perros europeos finos se sobrepuso a la de sus congéneres mesoamericanos. Los primeros cánidos que llegaron desde el otro lado del mar eran mastines entrenados para la guerra. Tras ellos, posteriormente vendrían diversas razas de perros españoles. Los iscuintles, o perros mesoamericanos comunes, se convirtieron en objeto de destrucción por parte de las autoridades coloniales y sobrevivieron gracias a su gran cantidad y a las propias habilidades individuales. Los tlalchichis se extinguieron entre los siglos XVII y XVIII. La región del Pacífico resultó refugio apropiado para muchos indígenas, su cultura y sus tradiciones. Al parecer, los xoloitzcuintles también se replegaron a los lugares de donde eran oriundos a compartir la tierra con sus dueños milenarios. Fue así como aseguraron su existencia desde el siglo XVII hasta el XIX. El hombre no crió esta raza. No la produjo ni la sostuvo artificialmente como a otras 400 razas de perros que existen en el mundo. Esta raza se hizo sola. La naturaleza la dotó de una fuerza muy especial y la mantuvo intacta a través del tiempo. El xoloitzcuintle existe en este territorio desde hace 20 siglos. Es decir, ha acumulado más de 1000 generaciones de canes, conservando un patrón básico científicamente demostrable. En el caso de los xoloitzcuintles, el problema que tienen, el padecimiento de displasia ectodérmica, pues afecta no solamente la falta de pelo, sino también las estructuras dentales. Este es un dentario, una mandíbula de un perro común, y como pueden ver, pues está la dentición completa, premolares, molares, y pues tiene una dentición perfectamente normal, que es lo que estamos acostumbrados a ver en un perro. Si nosotros comparamos esto con un xoloitzcuintle actual, veremos que este xoloitzcuintle carece de varias piezas dentales. Le faltan los premolares, le faltan los colmillos en muchas ocasiones, y las piezas dentales, las únicas que alcanzamos a ver, pues son los molares, y estos molares incluso son más o menos sencillos, simples, en comparación con un perro común. En el caso de este material de tula, el material que tenemos en mejores condiciones, pues es este, donde tenemos el dentario completo y, como puede observarse, solamente tenemos los incisivos, no tenemos colmillos, no tenemos premolares. Y este tipo de molar que tenemos aquí, pues es también un molar muy simple, donde solamente tenemos tres cúspides, no hay piezas dentales posteriores. Esto para nosotros es una prueba irrefutable de que el animal era un perro pelón.
En 1933, el American Kennel Club formalizó el reconocimiento de una nueva raza canina, The Mexican